Bienvenidos al tipo del celular. Hablemos de Belcebú, el señor de las moscas. Belcebú es uno de los siete príncipes del infierno y el que representa el pecado capital de la gula. Su nombre deriva de Baal-Zebú, un término despectivo que los hebreos emplearon para burlarse del hecho de que los templos donde era adorado estaban repletos de moscas, insectos que se alimentaban de la carne, de los sacrificios que no era recogida y se dejaba pudrir dentro del templo. El diccionario infernal lo describe como una mosca demoníaca. Antaño fue un poderoso querubín, aliado de Lucifer, que le siguió como su principal lugarteniente en la rebelión de los ángeles. Su apariencia oficial está en el libro Dictionary Infernal de Colin de Plancy, escrito en 1818. La ilustración era la de una criatura con tres cabezas, la de un humano con corona, un gato y otra de una rana, las cuales están sostenidas por el lomo y las patas de una araña. No obstante, en el imaginario popular se piensa en Belcebú bajo su forma alegórica, de gran tamaño, rostro hinchado, coronado por un cintillo de fuego, con cuernos, piel muy oscura, peludo y con repulsivas alas de murciélago. Cabe destacar que Belcebú, al ser un demonio, es de naturaleza espiritual, por lo que realmente no tiene ningún tipo de forma física propia. Algunos sostienen las teorías del triunvirato infernal. Belcebú está entre los tres grandes. Así, para el exorcista del siglo XVII, Michael Sebastian, Belcebú es uno de los tres ángeles caídos más importantes junto con Lucifer y Leviatán. Mientras que para dos obras ocultistas del siglo XVIII, Belcebú conforma junto con Lucifer y Astaroth la llamada falsa trinidad. Según la ocultista del siglo XVI, Johann Weyer, Belcebú, quien para la autora comanda en la Orden de la Mosca, dirigió una exitosa rebelión contra Satanás, aunque esto parece no ser cierto, y llegó a ser lugarteniente, segundo al mando de Lucifer. En la demonología antigua, lo consideraban como un personaje que estaba después del rey del infierno. Esta figura gobernaba el este como un gran duque infernal que comandaba 66 legiones de demonios. Durante el periodo puritano inglés, Belcebú era comparado con Satanás y, de acuerdo a los estudios de Francis Barrett, tenía el poder de hacer invisibles y astutos a aquellos que lo invocaban. Según la versión de los inquisidores, Belcebú era el señor y maestro de los abad de las brujas, que en su nombre se negaba a Jesucristo y que en los pedazos de pan que daban durante la Eucaristía de aquellas misas negras estaba grabado el sello de Belcebú en lugar de la cruz del Salvador. Se sabe así que las brujas cantaban Belzabut Goiti, Belzabut Beiti, que significa Belcebú arriba, Belcebú abajo, y que luego formaban un semicírculo en torno al altar. Se tumbaban en el suelo, tragaban los trozos de pan con asquerosas pócimas y luego esperaban la llegada de Belcebú, el cual se complacía en fornicar con todos los participantes dentro de una salvaje orgía. Un caso que vale recordar es el de la hermana Madeleine de Mandoix, del convento de las Ursulinas, en Francia, quien en el siglo XVII fue poseída por Belcebú, teniendo por ello visiones de sodomía y canibalismo, y frecuentes impulsos que llevaban a retorcerse en el suelo, exponiendo lascivamente sus órganos genitales en público. En el videojuego Final Fantasy II se puede encontrar a un jefe llamado Belcebú en el castillo Pandemonium, última área del juego y guarida del emperador Mateus,
nuevo señor de los infiernos. En el manga y anime, Digimon es el nombre de un Digimon de nivel Mega que digievoluciona de Hypnom, que corresponde a la tercera temporada de Digimon titulada Digimon Tamers. A su vez, pertenece a un grupo de 7 señores, demonio, y representa el pecado de la gula. En Digimon Cross Wars se presenta otro Digimon llamado Balmon, basado en el derivado de Baal-Zebub. Es considerada otra forma de Demon Lord. En el manga y anime Belzebub, el protagonista tiene que cuidar una versión bebé de este. Y por último, aparece en el sexto libro de la serie Blue Bots, como un demonio que interesa asesinar a Mimi Force y Oliver Hazard Perry. Te conjuro, ligo y exhorto por Lucifer, Belzebú, Satanás, Hauconil y por su poder y por el homenaje que les debes. Y también te exhorto por la triple corona de la cabeza de Cerbero, por Estigia y Fejitón, por tu compañero y diablo mayordomo, Baranter. Que atormentes y castigues a este desobediente demonio hasta que le hagas aparecer corporalmente a mi vista y que obedezca mi voluntad y las órdenes de cualquier cosa que te exhorte o te ordene. ¿Quién te mandó? ¿Quién te mandó? ¿Quién te mandó? ¿Quién? ¿Cómo te llamas? 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 Háblame, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Belzebú. ¿Eres Belzebú? ¿Qué tienes con ella? ¿Qué tienes con ella? ¿Qué tienes con ella? Deja de atormentar esta vida. Mira, te digo una cosa, Jesús. Mira, Elida, escúchame. Elida le va a servir a Jesucristo. Ella es sierva de Jesús. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Jehová, Dios de los ejércitos, te permitió hacer eso. Pero se acabó, me dijo ya. Se acabó. Te vas a la cama. Te vas a la cama. El segundo. En el nombre de Jesús. Por el poder de Dios. Soy libre. Completamente libre. Gracias a ti, Jesús. Este es el primer capítulo de la sección de demonios. Espero les haya gustado. Y recuerden,
solamente hemos hablado de él. Hay mucho más al respecto. Si les gustó el video, comenten y compártenlo y suscríbanse al canal para ver más contenido de este tipo.